personas que se conectan con nosotros aquí en Campeones del Futuro. Hoy un día muy especial, el día post partido del partido de la Vino Tinto. Increíble lo que vimos ayer en el partido en California. Hoy estaremos hablando con estos increíbles panelistas. Mi nombre es Pedro Rondón, el presentador. Estamos con Sebastián. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Sí, emocionado, ilusionado de lo que fue la victoria ayer de la Vinotinto con gol de José Salomón Rondón. Cuarta Copa América, donde marca el goleador histórico de la selección Vinotinto. Y bueno, ¿qué se puede decir? Se cumplió, se ganó ante un rival que es prácticamente, podemos decir, el local de esta Copa América, por lo que significa en afición, bueno, poder adquisitivo y eso. Bueno, el Bocha dio masterclass. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, también hoy hablaremos del partido de Ecuador 3-1 contra la selección de Jamaica. Diego. Bueno, Pedro, un partido que Ecuador estaba obligado a ganar, cumplió. Jamaica un poco decepcionante, pero bueno, el partido se dio 3-1 a favor de Ecuador. Y por último estaremos hablando de los partidos de hoy, de los partidos de Estados Unidos contra Panamá y del partido de Uruguay contra Bolivia, quien los estará con nosotros, Álvaro. Sí, un saludo para todos ustedes. Bueno, el grupo C estará muy interesante hoy porque, bueno, se enfrentan las selecciones de su región en CONCACAF y también de Sudamérica en la CONMEBOL. Un partido interesante entre Bolivia y Uruguay y también entre Estados Unidos y Panamá. Veremos quién sale victorioso. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que vivimos ayer, con lo que vivimos en el partido de la Vinotinto. Un partido muy emocionante y que queríamos que ya llegara el día para poder analizarlo, porque ayer era fiesta y celebración, pero hoy es el día del análisis. Sebastián, ¿qué puedes opinar de lo que sucedió en el partido? Bueno, mira, todo comienza desde el inicio. Ayer hablábamos que no iba a salir Machis de titular. De hecho, el Bocha cumple. La sorpresa para mí es que sale con Eduardo Bello. De flojo primer tiempo, pero en el segundo tiempo mejoró el jugador, quien decían aquí burlonamente juega en el Mazatlán, ¿no? Y bueno, notas altas, notas bajas. No me gustó Yángel Herrera. Para mí hay que apretar las tuercas ahí, porque Yángel Herrera es el que tiene que tomar la responsabilidad en la mitad de la cancha. Gran partido de Aramburu. Aquí me criticaron porque alguna vez pedí la titularidad de Aramburu. Se vio como un veterano el muchacho de la Real Sociedad. Y en líneas generales, un equipo que cuando le tocó defender fue bastante ordenado. Cuando el Bocha acomodó las piezas, fue mejor que México en los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo. Y bueno, fue un partido inteligente. Se sabía que era un partido apretado, donde el marcador iba a ser cerrado, donde México tenía la responsabilidad de ganar. Y fue un partido que era para cualquiera, si somos honestos. Bueno, Diego, ¿y para ti fue un primer tiempo de bajo nivel para la Vinotinto? No voy a decir de bajo nivel. Voy a decir que el planteamiento de México no lo voy a subestimar. Más sin embargo, jugadores que debieron dar más la talla no cumplieron. Por ejemplo, Yángel para mí estuvo muy flojo en los 90, no solo en el primer tiempo. Hasta el 80 y pico que sale, no me pareció un buen partido. En líneas generales, para mí solo Yángel. De resto, los jugadores para mí cumplen y hacen su función. Porque estamos hablando que en el medio campo estaba El Brujo Martínez, que para mí cumplió, hizo un partidazo. Eduardo Bello, que bueno, de menos a más para mí. Y bueno, la defensa un poco también hay que mejorarla. Osorio no me parece que está haciendo el mismo de las eliminatorias. Sí, es que Osorio en esta Copa América ha demostrado un nivel que añoramos recuperar, ese las eliminatorias. Para ti, Álvaro, Yángel Herrera tuvo un mal partido anoche. Sí, la verdad, para el olvido, el partido. Analizábamos un poco el partido que había tenido en el 2017, en el Mundial Sub-20, y aquella vez no tuvo nervios. No entiendo por qué ayer, en un partido que es primero de la segunda fecha de una Copa América que ya ha disputado, es increíble cómo los nervios se lo comieron. O sea, muchachos, si vamos a analizar el partido de ayer,
tenía que ser el amo y señor de la mitad de la cancha de la selección vinotinto. Y en estos momentos no lo estaba haciendo. Era uno de los responsables de que primero él llegara al área, porque la función de mediocampista y de cubrir, vamos a decir así, a los mediocampistas de México, la tenía el Brujo Martínez. Él tenía que ser más libero y entrar más al área, lo que no sucedió, ¿no, Diego? Sí, totalmente, no apareció, no se puso el equipo al hombro, vamos a decirlo así, porque es el encargado de darle también un respiro a esa defensa. Estamos hablando ya del segundo tiempo, cuando estábamos 1-0. Fíjense la jugada del Brujo Martínez. Qué jugador. Que de la nada. Sí, apareció dentro del área, o sea. Exacto. Y corrió como si estuviese en los primeros que 10 minutos. 10 minutos. O sea, estábamos en 70. Minuto 70, pues. No, y ahora existe la contradicción de que Yángel fue mejor ante Ecuador, Cáceres fue la nota baja, y ayer entra el Torito y fue la nota alta en la mitad de la cancha. Ayer, totalmente, y bueno, vimos la jugada que parecía maradoniana, o sea, llegó y se llevó a todo el mundo, y yo quería que él terminara la jugada. Él prefirió cedérsela a Salomón, a seguir la jugada, y a Soteldo, pero Cáceres, el Torito Cáceres, para mí fue uno de los jugadores también más importantes dentro de la selección vinotinto. Ahora bien, vamos a hablar de la polémica que sucedió ayer. Los penales. ¿Consideran, muchachos, que los penales estuvieron bien cobrados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los dos penales son exactamente cobrables, vamos a decir así. Porque, bueno, la jugada ahí de Cristian Cáceres, cuando tira el túnel, se le tira encima a Julián Quiñones, ahí a John Aramburu, y es penalazo. Para el contacto mí, está. El contacto está. El penal de México, si somos legales, es penal, pero mala suerte también. Sí. El disparo al mexicano fue terrible. Eso no iba ni al arco. O sea, no iba ni al arco. Extiende la mano. El problema es que Miguel extiende el brazo. Sí, sí, pero hace este movimiento. Sí. Te digo que es de mala suerte, porque si hubiese el balón, si hubiese tenido dirección de arco, no le pegaba a Navarro. No, exacto. No le pegaba a Navarro. Yo creo que fue algo de mala suerte. Y para mí el partido estuvo bien. O sea, no es para llevarlo a polémica, ni para que el arbitraje sea el principal. Sí. No podemos decirte que ayer Klaus estuvo mal el pitar el penal de la selección mexicana. Yo creo que estuvo bien, la verdad. Y no se le escapó el partido de las manos. No, no. Porque ese encontronazo que hubo entre Salomón y Quiñones, que es Salomón defendiendo, creo que a Yángel, ¿no? Sí, se fue el que Quiñones golpea. Todo el mundo pensaba que iba a ser un partido muy tenso, que iba a ocurrir otra vez, y el brasileño lo supo llevar bien, No, yo considero de que Klaus llevó un partido muy bueno. De verdad que estuvo a la talla para el partido que significó ayer entre la selección vinotinto y la de México. Y yo creo que también la importancia que tenía, porque, bueno, hablando de datos históricos, primera vez que la vinotinto llega y le gana a México en una Copa América, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y hasta ahora la selección de México ha perdido con absolutamente todas las selecciones de la Copa de la Conmebol. Ya no hay ninguno. Ayer se jugó más que un Venezuela-México. Yo creo que ayer era Conmebol versus CONCACAF. Sí, y ayer Conmebol dio un golpe en la mesa, no tanto Ecuador, porque era esperable que Ecuador ganara, sí, sino que Venezuela, que históricamente es la cenicienta de Sudamérica, le dio el batacazo al más histórico de CONCACAF. Y sabes, Sebastián, que muchas declaraciones decían, bueno, tú lo no sé si lo viste, el mexicano, el periodista mexicano, ayer declaró, no, es increíble. Por cierto, comparte tu nombre. Sí, que comparte, exacto, tu nombre. Eso iba a decir, es mi tocayo. Dijo, no, es increíble que un país que juega al béisbol nos hubiese ganado, es increíble, no puede pasar otra vez. Y le estaba pidiendo la cabeza a Jimmy Lozano, lo que le dijo Richard Méndez en la previa, vas a pedir mañana la cabeza de Jimmy Lozano si pierde. Es que están desesperados, están desesperados. Después del partido están pidiendo la cabeza al entrenador. No, y yo quiero, para terminar este segmento, darle la importancia de lo que hizo Rafael Romo. Increíble. Sí, sí. Y también hablando de la importancia que tiene Rafael Romo y Salomón Rondón, los dos jugadores que llegaron al primer Mundial Sub-20 en Egipto
fueron ellos dos y son los únicos que se mantienen hoy en día en la selección absoluta. Y pueden ser la del camino para llevarlos al mundial. Bueno, de hecho, hay un dato de Romo, que hizo historia ayer. Primer arquero venezolano en atajar un penal en Copa América. Exacto. Nunca había ocurrido. Entonces, de verdad, increíble. Bueno, muchachos, lo de ayer de Jimmy Lozano fue como cuando empezó el Lamborghini con los tractores. Volvemos con Campeones del Futuro Especial Copa América. Ahora, hablando de la importancia también del partido de ayer, el ranking FIFA. La Vinotinto logró sumar una cantidad de puntos inimaginable. Estamos a la posición 41, muchachos. 41. Es primera vez en la historia que la Vinotinto logra este hito. Sebastián, ¿qué puedes compartirnos también de esto? Es algo increíble porque el dato lo daba Mr. Chip, el español, que nunca una selección había escalado 13 puestos. 14 puestos, ¿eh? Sí, 14 y sumó 13 puntos en el ranking FIFA. No, y la última vez que estuvimos en puestos, casi llegando al puesto 30, fue en el Mundial 2014, aquella vez en las eliminatorias, que es más, fue sorprendente que en pleno Mundial estábamos en los puestos 32. Entonces, que ya estemos en unos puestos, por lo menos ahorita en el 41, es impresionante. Y ojo si le ganamos a Jamaica y seguimos escalando. Seguramente. Sí, no, es que haberle ganado a Ecuador y a México, eso fue lo que nos otorgó a sumar tantos puntos dentro del ranking FIFA. Y lo que está logrando la selección Vinotinto ahorita es algo impresionante. Lo del profesor Fernando Batista, yo creo que es algo majestuoso. No veíamos algo desde aquel añorado César Farías en 2011. No, y lo más increíble es que si te pones a ver a quién se le ganó ayer, yo sé que México no está pasando su mejor momento, lo hemos dicho acá, excepto Ildemar, que hoy está escondido en su cueva. No aparece hasta el lunes, sí, no. Pero, ojo. Y ojo, está en duda el lunes, ¿no? Atención. Y lo increíble es que, ¿qué pasa? ¿Por qué Venezuela sumó tantos puntos por estas dos victorias? Porque si nos vamos a la tabla de posiciones en el ranking FIFA, México es la selección número 15 del ranking FIFA. Por eso la victoria ayer tuvo tanta importancia. 23 puntos se sumaron ayer. Exacto. Desde hace 6 años daba el Mr. Chip del dato que Venezuela no tenía una victoria llevándolo al ranking FIFA tan prestigiosa como fue ayer ante la selección de México. Muchachos, una pregunta que les quiero hacer. ¿Quién fue el distinto en la selección mexicana? Porque la verdad, México en los primeros minutos, bueno, en la primera jugada del partido fue la que llegó con Santi Jiménez, que no llega con la pelota. Pero para ustedes, ¿quién fue? Es que para mí no fue un gran partido México. Es que la gente confunde el fútbol. La gente cree que solo por tener la pelota más tiempo eres mejor. México fue un equipo sin ideas. Nos vamos al resumen. En el primer tiempo, donde México, entre comillas, fue mejor, y la única así de peligro donde se exige a Romo fue en el mano a mano de Santi Jiménez, que no agarra la pelota bien, no la engancha. De resto, México no tuvo un remate al arco que exigiera a Romo. Venezuela arranca mejor el segundo tiempo, le hace el gol. Lo que no pudo hacer México en su mejor momento, y claro, Venezuela tiene el resultado. Venezuela le da la pelota a México y que México haga el desgaste. Es que el problema de ayer del partido, que no refleja bien, es que Venezuela hace el gol y nos echamos para atrás muy temprano. Pero eso es darle el valor a México. Pero es que el obligado era México. Sí, totalmente. Pero 30 minutos aguantar, las aguantamos ya, sí. Ya claramente. Bueno, es que a lo mejor el Gocho Batista dio algo diferente dentro del planteamiento que puso Jimmy Lozano ahí con México, porque colocar literalmente 6 jugadores en la línea defensiva es irse al catenacho, lo que bien decíamos anoche en el viendo el partido. Y para mí, el Bocha Batista fue increíble lo que logró. La estrategia estuvo bien, que
estuvimos sufriendo los últimos minutos, sí, pero lo que él logró, desesperar a México, lograr que todo un equipo no tuviese ideas, y que en el momento que está viviendo México, yo creo que lo que hizo Chamatista fue fenomenal. Muchachos, pero, déjame, yo quiero destacar algo que, bueno, lo vimos con Ecuador y lo vimos ayer. El Bocha, cada cambio que hace, o sea, voy a destacar la actitud de los venezolanos que están en el banco y les toca entrar. Cada jugador que les toca entrar van con todo. Realmente son un revulsivo que el equipo mejora increíblemente. Bueno, los dos últimos cambios no fueron Wilker Ángel y Macún. Y entraron enchufados. Porque enchufadísimo. No erraron ninguna pelota. No, y el Torito ayer, o sea, el pase a Aramburu para que ocasionara el penal. Claro. O sea, realmente el Bocha, como que los que están en el banco saben que en cualquier momento tienen que entrar y que tienen que hacer su mejor partido. Bueno, la arenga que le debe hacer el Bocha Batista antes del partido y en el entretiempo debe ser algo fenomenal. Bueno, ahora hablando del partido de Ecuador, ¿cómo le vieron el partido? Un partido superior, muy superior. Yo creo que cumplió, muchachos. Yo creo que cumplió un partido muy superior. En las estadísticas, Jamaica fue quien dominó el balón en la posesión, pero en los remates al arco y en el marcador, claro, el ganador es Ecuador. Lo que pasa es que a Ecuador le pasó lo que le ocurrió a Uruguay en su debut. El partido parecía ser tranquilo, iba 2-0, que iba a ser una goleada. Y de repente, Ecuador bajó el ritmo, Jamaica descontó y se notó un nerviosismo en Ecuador. ¿Saben qué? Se notó muy nervioso Ecuador cuando Jamaica descontó. A pesar de la victoria de ayer, todo el periodismo ecuatoriano le está pidiendo la cabeza a Félix Sánchez Vaz. Es que no te puede poner a sufrir Jamaica. No les gusta. Cuando eres el candidato al grupo, vienes de perder y sufres ante Jamaica solo porque te descuenta. Te pones nervioso. ¿Quién tiene Jamaica? Si te pones nervioso ante Jamaica, imagínate si le estás ganando 2-0 a Argentina y Argentina te descuenta. Claro. Te vas a chorrear. Claro. Es que de verdad, yo sí considero lo que dice Sebastián. Tú no puedes estar sufriendo contra un equipo de la categoría como es Jamaica. No la quiero desprestigiar. Teniendo los jugadores que tiene Ecuador. Teniendo un equipo es que la... no tienes Ecuador, que tienes a Kendry Páez, Moisés Caicedo, a Sarmiento, a Jeremy Sarmiento. Tienes que ganar, tienes que ser candidato. Y lo bien lo dije yo en un principio, en el primer programa. Para mí Ecuador puede ser la decepción de este grupo. Pero tú no puedes, o sea, no puedes ser la decepción a estas alturas de la selección ecuatoriana en el momento que está viviendo. Entonces, para mí, de verdad, lo que está ocurriendo con Ecuador es muy raro. Pero yo creo que lo más importante de lo que sucedió en el partido de ayer fue el gol de Hincapié. Bueno, no gol, porque también lo anotan como autogol de Palmer. Se cerró, ¿no? Se cerró. Pero yo les pregunto, ¿fue tiro al arco? ¿Fue centro? ¿Qué quiso intentar Hincapié ahí que le terminó haciendo un golazo? Tú. Para mí hay mucha variante. Para mí es autogol. Sí, para mí. El arquero muy mal parado. Sí. Porque salió mal. Creo que salió. Es que ni salió. Estaba parado. Ves la repetición y el arquero ni siquiera hace la magia y era cortar el centro. Exacto. Acertar para poder salir. El arquero estaba parado y lo agarró mal parado ese balón. Bueno, de hecho, ayer. Sí, echando bromas con Oscar, que hoy está fuera. No está de panelista. Averiguamos dónde jugaba el arquero de Jamaica después de ese gol. Y juegan un equipo que se llama el Paso Loco. Una división de Estados. Imagínate. Que el editor coloque el escudo, por favor. Sí. Imagínate lo inferior que es Jamaica. Es que también yo creo que Jamaica, dentro del 11 de los jugadores, tiene varios también de la Premier League. Por lo menos. Hay muchos que son ingleses, jamaiquinos, digamos. Sí. Y por eso es que le pasó factura de que la organización que tiene Jamaica no pudo tener en el equipo a jugadores como Mason Greenwood o también Leon Bailey, que eran importantes por la banda. Le sigue pasando factura de no ser una selección de, no digamos élite, pero por lo menos regular. Porque le pasa mucha factura, y es que, bueno, como vengo diciendo,
bastantes jugadores son de la Premier League, por lo menos uno de los jugadores que jugó muy bien, que juega en el Fulham, es Audi, que es el segundo jugador que digamos fue el segundo jugador más importante dentro del partido, además de Antonio. Para ustedes, Antonio, el delantero, ¿qué tal les la parece? Para mí fue la figura de Jamaica. Es Antonio y 10 muertos más. ¿Qué le prometerían a Antonio? Es él contra el mundo. ¿Qué le prometerían a Antonio? Mira, no vas a jugar, bueno. Bueno, no, es que... ¿Qué le podemos decir? Él sabe, él debe estar claro. Bueno, no decepcionado, pero bueno. Lo que podemos decir es que Jamaica vino a pasear en esta Copa Americana. Vamos. Volvemos aquí en Campeones del Futuro y estamos ahora en el último segmento, las previas de los partidos de hoy. Vamos a hablar primero de la previa de Estados Unidos contra Panamá. Una previa muy interesante. Vamos a ver si nuestro querido Christian Pulisic, el Capitán América, puede llegar a sacar adelante nuevamente a Estados Unidos en este segundo partido de la jornada. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes de Estados Unidos y de Panamá en esta Copa América? Mira, Panamá hizo un buen segundo tiempo ante Uruguay, que es una de las candidatas de llevarse esta Copa América. Y por eso el equipo de Panamá puede complicarle la vida a Estados Unidos un poco hoy. Puede sacar un resultado, ¿por qué no? Pero está Estados Unidos, que es el mejor equipo de la CONCACAF, actualmente. Y yo creo que Estados Unidos sabe que está obligada a sacar mínimo 6 puntos en este grupo. Sí. Porque sabe que cierra con Uruguay. Exacto. Es difícil ganarle a Uruguay, por no decir imposible. Y Estados Unidos, siendo local, sede, tiene que ganarle a Panamá. Para mí está obligado a ganar, más porque el último partido, exactamente como lo dices tú, Sebastián, es contra Uruguay. O sea, hoy, como lo dice Pedro, el Capitán América tiene que aparecer. Y bueno, que saque el resultado. Ya habíamos mencionado un duelo entre Estados Unidos y Panamá, que fue en los cuartos de final de la Copa Oro, donde, por cierto, la figura del partido fue Alberto Carrasquilla. Se fueron a penales y pasa la selección de Panamá en ese partido. Ese es el último historial en Copas, en ese momento Copa Oro, que tenemos de estas dos selecciones. Pero también, yo quiero decir algo, Estados Unidos tiene que aparecer para poder en el último partido decir, bueno, tenemos la chance de pasar primeros. Es que ese es el partido más perdible que tiene Estados Unidos, Uruguay. Exacto. Yo creo que si gana Uruguay no pasa nada. Ahora, si pierde ante Panamá es un escándalo. Si empata ante Panamá también. Tiene que asegurar el partido contra Panamá, a juro Estados Unidos. Lo tiene que asegurar, por lo que están diciendo nuestros panelistas. Juega contra Uruguay. Lo más seguro es que pierda, pero muy bien lo que dice Álvaro. Y si empata, ¿qué podría suceder? Porque tu Panamá puede ante tu Bolivia, ¿viste? Bueno, vamos a ver. ¿Hoy habrá ojito Bolivia o difícil? No, Uruguay. Muy difícil para mí. Muy difícil que Bolivia hoy pueda contra Uruguay. O sea, es muy difícil, de verdad. Vamos a ver si hay una posible cambio de alineación, pero lo que pueda suceder con Bolivia, yo... Ahí sí yo podría decir que me bajo de este barco hoy nada más, hoy. Bueno, atención que puede salir un clip por ahí, ¿no? De Pedro Rondón. Ojito con Bolivia. Pero vamos a seguir hablando de Estados Unidos, Panamá. Vamos a hablar de Caracas. Pero déjame decir algo antes de... Que hay un morbo porque la prensa uruguaya está pidiendo hoy la titularidad de Lucho, ¿no? Quieren ver a Suárez. Para mí hoy juega Lucho Suárez y... Para mí tiene minutos. No es titular para mí, pero tiene minutos. Por eso, para mí tiene minutos y cuidado, que para mí marca gol hoy.
Yo, bueno, Luis Suárez no jugó en el partido pasado. Hoy tiene todas las de poder entrar contra la selección boliviana. La duda está en Darwin Núñez. Tú le vas a quitar minutos a Darwin Núñez, que es tu jugador, que sabes que te puede rendir muy bien, a un jugador visual que bien sabemos que está jugando en la MLS, que es una liga no de alto rendimiento, pero que te sigue demostrando tener esa calidad de gol en los partidos. No sé si Sebastián podría decir cuántos goles marca hoy el señor Darwin Núñez. Oye, sé si es titular, claro, ¿no? Claro. O si entra en el segundo tiempo. No. Segundo tiempo. No, si es titular es diferente. Si es titular es diferente. Tiene más chance, tiene más tiempo. Bueno. Si es titular, hoy hace mínimo 2 goles. Me la juego. ¿Dos goles? Yo dije aquí que Darwin Núñez para mí va a ser el goleador de la Copa América. Y yo concuerdo con Sebastián, 2 goles. Si sale titular. Bueno, si entra al banco, mínimo 1 gol. Yo creo que... para mí el titular hoy va a ser Luis Suárez. No sé por qué tengo la duda de que hoy Darwin no le van a dar minutos. Para mí. Pero bueno, la verdad, habría que esperar que se decide Bielsa, que a veces le pasa factura y cambia de un momento a otro, ¿no, muchachos? Sí, Marcelo Bielsa, bueno, bien lo conocemos, el loco Bielsa. Es un personaje dentro del fútbol mundial. Lo que hace, lo que logra en las selecciones y en los equipos que dirige, es algo impresionante. Yo creo también que Luis Suárez va a jugar hoy de titular, se lo merece. Es un partido que no tiene una trascendencia para Uruguay. Está con un pie adentro ya en cuartos de final de esta Copa América Uruguay actualmente. Sería la tercera clasificada, ¿no? Sería la tercera clasificada. Y que nosotros estemos entre esos 3 clasificados habla mucho, ¿no? O sea, bueno, digo, la vinotito. Es que, bueno, poco se habla, poco lo hemos hablado, lo hablamos solamente en el primer programa, pero somos la cuarta de las eliminatorias. También. Entonces, si estamos dentro de estos 3 clasificados, díganme ustedes si la Vinotinto no tiene para dar, para llegar a este mundial, si no tenemos ese crecimiento que se ha venido trabajando. La Vinotinto ya no es la cenicienta que veníamos conociendo. Lo que bien escuchamos ayer del periodista mexicano, es un equipo, somos un país beisbolista. Oh. Ya no somos un país beisbolista, somos un país beisbolista y futbolista también. Muchachos, hoy debería ser el partido importante de Federico Valverde. Porque bueno, en el partido contra la selección de Panamá, pues... Hoy no, debería aparecer. Que a partir de cuartos. Es Bolivia. A partir de cuartos, para mí es el que tiene que aparecer. Debería demostrar desde el minuto 1. Mira, la gente está mal aquí, que Álvaro dice que hoy tiene que tener un partidazo. No, si hoy eso tiene, no, aparecer. Porque si hoy Panamá tiene un partidazo, van a decir, es que era Bolivia. No, ¿qué es así? Tiene que aparecer. Yo sí les digo algo, yo pienso que Federico Valverde hoy entra desde el banco y entra Nicolás de la Cruz. Hoy Nicolás de la Cruz, flojito, vamos a ver ahora contra Bolivia. Bien lo estamos diciendo, tengo que ser malo. Es que jugó en River, ese es el problema que tiene. Bajito de nivel, más cracks en River. Está jugando en Flamengo, pero para mí Nicolás de la Cruz va a entrar de titular hoy por Federico Valverde. Federico Valverde tiene que descansar porque tiene que asegurarse el último partido contra Estados Unidos, y yo creo que eso es lo que va a plantear hoy el loco Bielsa. Sí. Bueno, no sabemos, aquí podemos quedar mal. Estamos diciendo que no hay rotaciones y Uruguay puede salir con la titular. Hasta con el equipo C podría salir hoy. Y lo que pensé es que no sé si a Uruguay le ocurre lo mismo que en el primer tiempo ante Panamá y vuelvan a entrar esas dudas, esa laguna de dudas que tuvo Uruguay ante la selección de Panamá. Sebastián, siento que no creo que suceda contra la selección de Bolivia, que comparándola, en estos momentos yo creo que tiene más Panamá que Bolivia. Bueno, sí. Para mí... Con los partidos que hicieron. Eso se lo tienes que preguntar al presentador. Al presentador, sí. Hoy en día, Bolivia, bien se sabe que en las eliminatorias no lo está logrando. Ya va a decir que no va a sumar un punto. No, pero yo sí creo que puede sacar un punto. ¿Con ¿Sí? quién? Bolivia.
Bolivia puede sacar un penal. ¿Quién? ¿A quién? No, hoy no, en la última jornada. Pedro pasa a ser muy amado en Bolivia. Y yo, falso. ¿Cuándo vas a firmar el release del video para poder sacar falso? No, pues hay que ser real, hay que ser real. Ahorita dice ojito con Costa Rica. Y abandona Costa Rica. Es que realmente uno puede hablar bien de la selección. O sea, imagínense que la Vinotinto no estuviese sucediendo lo que está pasando ahorita. Es diferente. Hay un trabajo que se ha hecho. Hay un trabajo que se ha hecho primero que todo. El técnico, el brasileño, el actual técnico de Bolivia, lo dijo, muchas veces lo ha dicho, es difícil trabajar con una selección que ni siquiera los campos de juego nos los prestan para las selecciones y para las categorías menores. Ojo, que eso fue una declaración apenas llegando. Entonces, vamos a ver si Bolivia puede sacar un punto al menos en esta Copa América y lo importante que va a ser el partido de Uruguay para Uruguay hoy. Bueno, muchachos, hoy la Vinotinto clasificada para los cuartos de final, unos partidos muy interesantes para Uruguay y para la selección de Estados Unidos, y lo que se vivió también ayer en Ecuador contra la selección de Jamaica. Muchísimas gracias por vernos hoy y muchísimas gracias a los panelistas, a los camarógrafos, a todas las personas que están apoyando en este proyecto de Campeones Futuro. Nos vemos en la siguiente.